edición que traza que le vas a mis queridísimos carnales. Los saludo a su carnal, exiliado luchador y mero mero valedor, el último chingón. En esta ocasión, carnales, me encuentro aquí específicamente porque voy a dar respuesta a un video que fueron a colgar ahí en mi muro. Un video medio extraño y mameluco, sobre todo por un personaje ahí raro que quién sabe de qué mariscada lo sacaron. Pero resulta entonces que el señor Macho quiere exponer su título contra mi título. El título latinoamericano Hatun Naoki. Este título que me dio mucha proyección a nivel internacional y que a su vez, en cada lugar en el que me paro a luchar, en todos los países a los que voy lo presento, dándole así un brillo internacional que tú, Macho, nunca le vas a poder dar. ¿Y sabes por qué? Porque le voy a seguir dando más brillo. Y le voy a dar un brillo doble porque le voy a dar brillo a este y al otro. Porque este cinturón siempre salgo con él en mi cinturón. Bueno, a veces me lo pongo acá en el lomo. Pero ahora voy a traer dos. El Hatun Naoki y el tuyo. ¿Querías arriesgarte? Ya rugiste al león. ¡Ya rugiste al león! Sacaste boleto, carnal. Pero espero que hayas sacado boleto también para toda tu familia. Porque el próximo 2 de septiembre... ¿Todavía hay boletos? ¡Todavía hay boletos, carnales! Pónganse bien locos. El próximo 2 de septiembre, en el gimnasio Salesianos, bien cerquita del Metro República, hasta el más pendejo puede llegar. Y se van a perder un espectáculo así. No se lo pueden perder, carnales. No se lo pueden perder porque el último chingón lleva una sorpresa chingona para todos los fans. Pero solamente la van a poder degustar la banda que vaya al Salesianos el 2 de septiembre a las 5 de la tarde. Lleven a sus hermanas, coman frutas y verduras, carnales. Ya me voy a la chingada. Prepárate, Macho, porque ese cinturón, límpialo bien, ¿eh? Lo quiero bien limpiecito. Después yo le voy a dar brillo, no te preocupes. Ya me voy a la chingada. Y no se olviden que no importa de dónde vengan, ni lo que hagan en la vida, hay que fomentar el guachachá por lo menos una vez al día. ¡Y puro guachachá! Tú me prometiste una guaracha para yo animar mi fiesta, y me prometiste una maraca, oye, de un iguano y fruta seca, vaya un cabello.